Bienvenidos a su programa Neutral Radio Show. Como cada viernes, un servidor Steverlin Polanco trayéndole el mejor contenido de la semana. Gracias por su fiel sintonía. Para mí es un honor estar aquí, señores, un año en Neutral Radio Show. Agradecido de este equipazo que me ha tocado pertenecer. Y en primer lugar a Dios, señores. Dios es el motor de este barco. Es el que, el guía, es el que no, nos dirige y es el que está ahí siempre diciéndonos cómo hacer las cosas. Y a Él sea toda la gloria. Gracias a ustedes por estar ahí siempre. Y cuando yo duro mucho sin grabar, usted me dice, ¿qué pasó con Neutral? ¿No está yendo? Y yo, sí, lo que pasa es que se presentan situaciones, señores, que ameritan uno poder ausentarse por varios días, pero siempre estamos pendientes a ustedes. Hoy es un programa especial. Todos son especiales, pero hoy es especial. Porque hoy estoy entre colegas, entre amigos y entre los panas, señores. Hoy tenemos un tema bacanísimo para ustedes, para que se rían, para que compartan, para que se identifiquen. Porque siempre entre amigos se repiten la misma cosa. Señores, con ustedes aquí están los muchachos. Yo no mencioné su nombre para que ustedes se presenten, empezando desde aquel de la gorrita ya. Necesito que se presente. Stanis Contreras, placer. Siga, Micha. Estamos aquí, Micha García, un placer. Isaías García, tengo yo que García. Espérate, presente. Bueno, con ustedes, Andy Rosario. A mí esta presentación está como muy agua. Voy a tener yo que presentarlo, yo que no quería presentarlo. Señores, en la esquina tenemos al Recoge Cable. En la segunda esquina tenemos al Miche. Miche. Señores, y no menos importante, el más duro de todos. Señores, el Elmo. Y yo ahorita dije Nemo. Mr. Elmo. Pero hay que decir a Nemo porque cuando se pierde hay que salir a buscar. Elmo. Hola, amigos. Señores, hoy yo quise hacer el programa diferente porque yo veo por ahí que estos muchachones nos juntamos y tratamos unos temas. Yo dije, pero ven acá, pero estos temas que nosotros tratamos en privado, que no son cosas fuera de lo común, de lo normal, vamos a llevarlo a cabina, vamos a ver qué tal se nos da. Y yo, se me prendió el bombillito, dije, déjame traer a estos muchachos. Y a mí ya tuve yo que traerlo amarrado. A Andy casi se me escapa y al Recoger Cable fue el único que yo lo pude agarrar temprano. El único puntual, dígalo. Y yo quiero saber por qué cada uno de nosotros, por qué nos identifican con esos nombres y quién fue que le puso su nombre a ustedes. Díganme. Empezando por el Recoge Cable ya. Yo sabía que... ¿Por qué el Recoge Cable? ¿Por qué tú siempre eres conmigo? ¿Pero por qué te dicen Recoge Cable? No, porque yo trabajaba en un programa de televisión. Y ya yo soy productor y este se cogió y dije, el Recoge Cable. Oye, ¿y qué recoge? Dije, productor. No, productor audiovisual. Oye, más respeto. Cable del... No. Señores, lo llevaban pa los... Dije, pa los carnavales y la vaina. Y tú lo veías atrás en una camioneta. ¡Levanta, corre! Pasándole botellita de agua a los muchachos. ¿Cuándo tuviste un productor y que llegando todo quemado a su casa? No, pero eso es parte del trabajo también. Eso es lo que tú tienes que entender. Mi loco, o sea, a usted lo veía, mi loco, en una camioneta, en una camioneta con una cámara de la grande. ¿Quién me veía a mí? ¿Tú crees que por un monte de eso tú vas a tener gente que me conozca? Los chinos. Claro. Y la burra. Exacto. Una vaca de esa para allá. ¿Te metió una cámara? La vaca. No, oh, ahí va a recoger cable. Entonces, el Miche. El Miche. ¿De dónde sale ese nombre? Miche. Señores. No me gané. ¿Qué le puedo decir? Pasa el micrófono para allá para que él hable. Diga la verdad. La verdad y nada más que la verdad. Sí. Señora, ¿qué le puedo decir? Eso fue un hombre que surgió a través de un pana que conocemos. Y siempre nos decía así, Miche.
Entonces, como el nombre es medio curón, medio pegajoso, los muchachones aquí se han quedado con eso. Y me han dado tanda con eso. Pero anteriormente, o sea, a ti, coloquialmente, o no sé, en tu casa, en tu familia, tus amigos, te dicen Michael. Si ese no es su nombre, ¿por qué a usted le dice Michael? Oye, que eso es un nombre de buena de pregunta. La gente de campo tiende a cambiar los nombres. Eso es costumbre de campo. La gente de los campos, si usted se llama Parencejo, le ponen fulano, furandingo. Entonces, eso es de campo, ¿no? Y el Andy aquí, el Andy es uno de los más tímidos, pero tímido a la vista exterior, pero los que lo conocen de cerca saben que es un bandido. No, el Elmo. No. Mira, eso calladito así. Eso no, hay que decirlo. Eso calladito así. Claro. Eso calladito así. Antes de todo, señores, atención. Esa gente que están poniendo no voces de que de muñequito, le estamos dando seguimiento. Los hombres usan voces blanco y negro. Esos voces de Homero, de no, de Esponja, una mil redes, eso no está. Vamos a ver por qué es que le decimos el Elmo. Yo te lo dije. Ya no, porque ustedes lo dijeron. Elmo, párate de un pronto, a ver si tú tienes los voces. Te voy a esponja, lo traje hoy, con la verdad, es un muñequito que me gusta. Hay que decir la verdad. Ok. Tú eres muñequito, y cuando tú vas coquetar con una gente, te y te quiten esos pantalones, no te dicen nada. Dato curioso, le gusta y quieren quedarse con él. Yo decidí ponerlo de muñequito porque eso es lo que le gusta. Esas son una futra. Esa porque no tuvieron infancia, no vieron los muñequitos. Ya lo sabes. En la cama me están saliendo los muñequitos. Ay, Dios mío. No, pero es una... Señores, Andy es, para los que no saben, Andy es TikToker. Tiene como 200,000 seguidores en TikTok. Menos un cero. Vamos por la línea. Da el TikTok para que la chante que te están mirando ahora mismo vayan a buscarte en TikTok. Chanti, para ti que me estás viendo. ¿Cómo que te vas a decir? Chanti, para ti que me estás viendo, Andy Rosario 01. Oh, es mi TikTok. Vete a burlarte ahí, porque yo hago más lo que era que el carajo. Yo soy el man. ¿Y en Badoo cómo te encontramos? Espérate. Yo te voy a decir cómo a mí me dicen en Badoo, si tú me dices cómo a ti te dicen en Tinder. Dejémoslo ahí entonces. Ay, Dios mío. Señores, es peculiar. Tener ese tipo de chelcha. Todo el que tiene su los panas siempre en el grupo, siempre hay sobrenombres, siempre hay algo que nos define a cada uno. Y eso es lo que nos une muchas veces como amigos, como seres humanos que somos. Y mantener esa unidad es difícil. Siempre un coro de amigos, mantener esa unidad por mucho tiempo, por años, por meses, cuesta, y cuando uno logra hacer eso, uno mantiene esa amistad, eso es de 100 gente, de 100 grupos, uno quizá permanece. Y por eso es que nosotros siempre nos juntamos, siempre nos chelchamos, para yo creo que paramos más juntos que con la misma familia de uno. Y eso es algo que se admira y que muchos de afuera lo ven y dicen, ¿y cómo que ustedes se llevan tan bien? ¿Cómo que ustedes? Y esos señores... De una única manera haciendo chelcha. Todo el mundo quiere pertenecer al coro. Pero yo quiero que uno de ustedes nos diga cómo fue que nos conocimos. Yo creo que yo. Esa parte. Mira. ¿A quién le damos esa introducción de la historia? Esa parte la tiene que hablar Michael. No. Espérate, la tiene que hablar Michael realmente. Porque. No. Por la persona que nosotros nos conocimos, a través de esa persona, Michael la conocía mucho antes que nosotros. Exacto. No. Entonces, tú tienes que dar esa introducción. Señores, uno no se puede ahorcar uno mismo. Entonces, Steven, que sabe más detallado del área, sabe más de cómo fue todo ese proceso, él es el que tiene que dar la introducción de eso. No, Steven no sabe cómo fue el proceso. Claro. No, pues yo me... Claro, el proceso se dio. Bueno, Michi, ¿usted se acuerda cuando estábamos en Jarabacoa?
Mete. Cuando fuimos a la villa, mire. Mire, vi un Mercedes, mire. Ya, mira, mire. Esto lo van a ver, ¿viste? Dice que yo voy a comprar, mire. Ay, Dios mío, ay, lo van a dar. Tú que no estás, viendo. No es nada personal. Es verdad, no hay nada. Oye, tú estás siendo famoso ahora mismo, aunque tú no lo creas, tú eres un famoso, mi loco. Tú eres, óyeme, tú eres el real fariseo, pero tú eres un famoso. No. Hay que darle las gracias porque a través de eso, de juntarnos, por lo menos sacamos algo bueno, que es conocernos a nosotros mismos. Y... O sea, nos juntaron poco a poco y estuvimos teniendo una buena relación con amigos y hermanos que somos. Y eso se agradece, en verdad, que de algo malo se salgó esta amistad tan bonita que tenemos. Entonces, eso es... ¡Ay! ¡Qué lindo! Mira, va a llorar. Tengo una servilleta aquí. Todo bien, ¿verdad? No, sin llevar rencor con nadie. Todo chile, que vive la vida tranquilo y chile. Señores, yo conocí a... De esa persona que acaban de mencionar, que nos llamamos, en aquel tiempo nos llamamos Dique Bien. Un día está en mi casa, estamos ahí en el techo de mi casa. Estaba hablando y el otro que está allá, el recoge cable. Parece que no sé cómo se llamaron, ¿qué? Estaban comunicando, si ven, y dice él... Ah, pues dale para acá, venga, yo estoy cerca de tu casa, Hugo, si yo qué, en el plato. Y veo yo este chamaquito, este mongolo, un chamaquito que... Oye, tiene que darle gracias a Dios que no conoció, que se hizo hombre. Y se enderezó, porque era así que caminaba. Y tú lo veías como un guanajo. Pero por lo menos, mira, cuando yo te vi ese día, loco, porque la gente no lo ve aquí en cámara, pero el loco tiene el pecho lleno de tatuaje. Eso es mentira, tengo un tatuajito chiquito. Un tigre sin camisa. Barrigón, con todo ese negro de tatuaje, lo que pareció un maldito pipero. Y yo digo, coño, ¿y dónde es que este pana me está llevando? Y este delincuentazo que yo estoy conociendo aquí. Ese día, pero ¿quién diría eso? Eso no es de nada. Señor, es otra cosa, la apariencia engaña, porque mira... El guanaco. Lo que dice el señor aquí, y el tipo es una buena persona, en verdad, excelente muchacho. Pero todo surgió así. Dios lo bendiga y lo libre de los malos ojos. Amén. Señor, entonces, como le seguía diciendo, yo lo conocí, empezamos en chelcha, me cayó más o menos ahí, y nos seguimos tratando. Ahí entró la pandemia, estaban en plena pandemia. ¿Qué pasa? Que al señor Michaya, nos trataban en el barrio solamente de salud. Hola, ¿qué es lo que hubo? Solamente de lejos, no sé si se acuerda, pero yo. Sí, porque. Te veían este chiquitico. Este pineo en ese momento. Sí, así, con esos brazos. Una anécdota, señores. Yo estoy sufriendo bullying desde que yo creo que desde que nací por ser chiquito. El diablillo, le dije. Yo soy el diablillo. Pero no pertenezco al barrio porque casi, como quien dice, casi nadie me conoce. Que no. Casi nadie me ve. Que no. Ahora, que no. Ahora, que no. Vean, que tú eres hermano de fulano, tú eres hermano, como que no saben. Pero estamos en el barrio, somos todos uno. Y entonces en ese momento yo estaba en eso, entró la pandemia y vaina. Este venía a visitar a la mamá, y también gracias a ese pana también, ese día este llegó ahí, están hablando y empezamos a hacer church y cosas. Bien Constanza cuando eso. Sí, tú venías, iba y venía de Constanza. Muy bien Constanza cuando eso, sí. Y en ese momento empecé a visitar la casa de este, empezó a la mía, hacíamos pila de chelcha, me iban a pedir la casa, señores, por todos estos tigres. Porque en la pandemia, la pandemia en mi casa era un party. Ahí le cerramos el cumpleaños a todo el mundo, hacíamos parrillada. A mí me gustaba ir para la casa de Steven a cenar, nada más. Mi casa era el hogar de Doña Chucha. Por favor, le quité la beca todito. No, porque ese no tiene de nada, no brinda nada. Le quité la beca todito. No te digo, pero ya no está brindando. Le quité la beca todito, porque iban ella era a comerse todo lo que encontraban. Hacíamos tacos, hacíamos parrillas de todo. Y eran dos o tres que ponían. Ay, hombre, me dio pena con este. Le acabamos la compra, muchachos, en una semana. No, yo hacía una compra semanal. ¿Eh? Nada más le daban con la cotorra de que, varón, yo supe. Dios está supliendo, Dios va a suplir. Pero en verdad, en la casa de tío en la que nos juntamos, casi siempre estamos allá, siempre estamos... Que cocinando, que estamos viendo una serie, que estamos esto. La mayormente estamos juntos haciendo cheche. Cuando nos boten del barrio o de la vecindad,
van a tener que ir a recogernos yo no sé dónde, porque nos van a sacar algún día. La cosa está fea, señores. Y ahí empezamos después. Ustedes saben que hay personas que son como, voy a ser un poquito filosófico, hay personas que son como estrellas fugaz, que pasan, tú la metes, y están en tu vida y hacen así, porque eso no, es normal que en un coro siempre aparezcan dos o tres que no sean tan reales, pero Dios lo pone en el camino por algo, porque si yo no hubiese conocido ese pana, quizás yo no lo hubiese conocido a ninguno de ustedes. No. Y hoy en día no estuviéramos nosotros aquí diciendo estas anécdotas. Y nada, y aquí a mi hermano Andy lo conocí yo a través del pineo este, del Miche. El Miche. ¿Tiene algo que decir, señor Andy? El pineo la pone. No pone la bala, pero tiene pistola, pero. No, y es así. No, Andy, por ejemplo, yo ya lo conocía hace mucho ya, a través también de otro pana que tenemos en común, y el Andy siempre ha sido real, así, calladito, un guanajito. Quemando por abajo. Quemando feo, no por abajo, por arriba también. Señores, Andy es familia de Dioli. Son primos, en verdad. Es primo de Dioli. Lo mandé para el campo por eso mismo, no podíamos estar en la ciudad los dos. Un día, mira, en cualquier piscina, playa que yo iba, hasta la discoteca, pero era aquí. ¿Qué hace Dios? Mira, así mismo me lo decía. Decían, cántate un pedacito ahí. Sí, por favor, cántate un pedacito allá. No, que le decía. Eso lo decía. Ah, yo creía que le iba a tener un versito ahora. Un versículo de la que tú puedes tirar. Abandonar ese crimen. No, en verdad, aquí los muchachos somos una chicha. No, y así que nos hemos manejado. Cada quien tiene algo diferente, pero que es lo que complementa al otro. Pero esto no se queda ahí. Nosotros tenemos una cajita aquí. Mírenla aquí. Ay, papá. Esta cajita contiene unas preguntas. Enseña la parte de adelante. Que eso no. Esta letra, ahorita Nuria va y se me tira a cabina. Sin cuarto, pero creativo. Esta cajita, señores. Mírenla aquí. En esta cajita está llena de preguntas. Preguntas medias incómodas, que en algún momento de nuestra vida, ni por la mente no ha pasado preguntarla. Cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de tomar una en sus manos. Espérese, que no se me escape ninguna. La tengo todita boca abajo, miren. Esas preguntitas están ahí. Eso lo hizo él ahorita en su casa. Cállate la boca. Y vea, tenemos que llevar algo para allá. Estas preguntas... Vamos a seleccionar, todos vamos a tener la oportunidad de coger una, la vamos a leer y ahí mismo, en ese mismo orden, el que la agarre en su mano, la va a responder. Y así sucesivamente, todos vamos a ir respondiendo. Pero yo no debería responder con la pregunta, ¿eh? Responder con la pregunta, para uno saber. O sea, se va a leer y después que él responda, si siguen así, no importa el orden. ¿La misma pregunta? Sí. Claro, porque es una pregunta que sucede mucho entre los amigos, okay. Entre los panes. Entonces, quizá a Micha o a Andy no le ha pasado, pero a ti te ha pasado y tú dices, sí, yo me acuerdo que tal día Micha tal cosa y... Ok, dale. Entonces, aquí están. Mano limpia, yo voy a tomar la iniciativa. ¿Esto es la lotería? Mi madre, yo no quería responder esa pregunta, ninguna de esas preguntas. No, tienen que responderla. Papá Dios, ten misericordia de mí. Yo voy a coger una. Señores, primera pregunta. Según tus cálculos y los míos. ¿Cómo se llama persona antes de nacer? Dice la primera pregunta. ¿Le has aguantado gorro a un amigo? Ay, sí. Espérate. Señores, miren. Ey, quien no ha sido un mexicano en su vida, no. Óyeme, no ha nacido. No, en verdad. Pila de veces. Sí, yo pila de veces he sido amigo. He sido. ¿Qué más ha nacido? Ah, oye, yo no he aguantado gorro a un amigo. Tengo una anécdota. Yo he aguantado gorro, señores. Yo una vez tuve que
y fue una amiga. Ella me dijo a mí, yo quiero ir pan de fulano. Fulano es amigo mío. Y yo necesito que tú me cubras, tú le digas a mi mamá, que si yo qué, que yo voy para tu casa, que vamos a salir, lo que sea, que te invente algo. Para yo. Señor, y me tocó, yo fui donde su mamá, me la llevé, y dijo, mira, préstame un ratito, que vamos a llegar allí, fulano y yo. Y era para la casa del otro pana que íbamos. ¿A qué? A chulearse. Maipiolo, fui maipiolo y fui mexicano, porque tú me tuve que aguantar el gorro. Por lo menos lo tuyo te ha pasado hace mucho, ¿verdad? yo tengo que desahogarme, porque yo tengo que decir lo mismo. ¿Es un desahogo? Claro, es un desahogo. Desahógate. Hay un pana, curiosamente hermano del señor que tengo aquí al lado. ¡Ay, un saludito al enano! ¡Saludito para el enano! Al enano. Ellos todos son familias chiquitas. Ya te, ya te dicen el diablito y al otro el enano. Ese señor está de hace día cogiendo dique para mi casa. Dique que va a llevar su chori y él supuestamente me va a llevar una. Y yo entro en la cotorra y yo digo, ok, yo no tengo problema con que tú vengas aquí. Hay dos habitaciones, tú puedes hacer lo tuyo, pum, en la otra. Pero que me traiga también lo mío. Para tu nuevo ahora. Hermano, duró más de un mes cogiendo para mi casa. Con la chori. Yo no me veía que ellos se trancaban y chuleaban, que corito, La música prendía. Y yo lánguido. Me tocaba pajearme. No había más nada. Y eso fue en estos días. O sea, que tú tenías el cocote más grande que la jirafa. Oh, muchacho, tú no sabes nada. No, pero que él me está enseñando de que amiga de la chori de él. Eso mareando lo que estaba. Un mareo. Yo estoy viendo, estoy depurando. Digo, ok, hey, se ve bien. Esa es la tuya, esa. Esa es la mía. Y él dice, sí, esa es la tuya, que sé yo qué. Nada de nada. La tipa no quiere ir. Un mareo. Supuestamente, porque, oye, que lo que pasa es que él no computa a las mujeres. Porque es el problema de él. Es la manera que se dedica a la chori. Él tiene que caminar con los tigres. Digo yo que él tiene que caminar con los tigres. Porque uno le está. Espérate. ¿La cabaña cómo están? A mí no me preguntan por cabaña. Yo nunca he ido a cabaña. Está bien. A mí no me preguntan cabaña. Espérate. Yo nunca he ido a cabaña. Oye, ¿la cabaña cómo están? Yo no sé. Pregúntale a Micha y a Andy. ¿Saben por qué? Pregúntale a Andy y a Micha. Está todo. Piatani, allí, aquí. Sencilla. Presidente. 800 y 1000 pesos, si tú las quieres bien, ¿verdad? El señor tiene habitación. A veces le guardo romo. Música. Cena. Muchas veces. No, cena no, porque ellos a veces van después como de las 11. Y después que están cenando. Y ni cena traen. Él a veces viene con su rumbo. Coño, aunque sea, lleva una cenita. Coño, por lo menos. Maréame. Llévame algo. Él dice que lleva un vinito. De eso vino la fuerza, así chiquito. For time. No es por vino, nada. Vino for time. Exacto, un vinito la fuerza, el de los chiquitos, porque no lleva de los grandes. Por lo menos uno hace un jumito. Le pongo su musiquita. Y oye lo bacano que él me dice. Como a las 3 de la mañana, que él va a decir que a matar. Vale. Loco. Ponme música de esa y de la de rapa. ¡Anda! ¡Ven acá, mira! Ya tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué son esa música? Tú sabes, esa música de que en inglés, vaina romántica, de Weeknd. ¿Y cuál es la música de rapa? Porque yo no sé cuál es eso. De Weeknd y vaina así, eso es música para rapar. A las mujeres les gusta. Música exótica. Exacto. ¿Cuál es mi cámara? No es, a las mujeres no les gusta dembow. La del medio. Atención Magali. Atención. Tú tienes que darle tu valor y tienes que llevar por lo menos cena. Claro. No me dejes muchacho lánguido. Ahora tú tienes que ser más bacana, en verdad, llevarle a la contraria. No a la contraria tuya, sino a la amiga, porque en verdad. ¿Para que fluya? El muchacho está haciendo un esfuerzo porque él tiene un queso que le llega. No, mira. Tampoco así. Mi hermano, no. ¿Qué tú me dijiste el otro día? Yo me pongo una guay si no. Mira. Oye, por lo menos ponga el muchacho bacano que te está dando una cabaña gratis, te está poniendo musiquita. Oye, yo soy hasta el DJ. Hola, cuál es, hermano, que tú te estás desahogando aquí. No, yo soy el DJ de cuando él va a rapar. No, pero espérate, porque uno tiene que hablar. Yo soy el DJ cuando él va a rapar, poniéndole su musiquita y su vaina. Y que tú no me lleves nada, tú lo que eres un barbarazo.
ya, quítate de ahí. Y no paso de ahí porque la mamá tuya es mamá mía. Señores, pues sigan, sigan respondiendo porque sí, ustedes damos. Usted que sabe leer. Espérate. No te pasa esa pregunta. Pero Micha no contestó eso. Ah, espérate. Micha está como muy calladito. Porque y él dijo que tenía una anécdota. Señor. Exacto. Una vez me ha tocado. Habla al micrófono, por favor, ahí. Habla, que. Mira, esa pregunta, eso la ha aguantado todo el mundazo. Aguanta ahora. Una vez me ha tocado llevar un pana con mi dinero para la casa de una pana. Pero ¿qué? Supuestamente la pana era para mí. Entonces, cúrense con esto. Aguanté, ahí había un 2-2, pero aguanté gorro. Ahí había un 3-1. El diablo. La amiga que iba a hacer un trío y se comió en el pan y yo esperando. El diablo. Esperando ahí. El diablo. Lo dejé botado. Cuando ya arranqué, me prendí ese vehículo y me fui, lo dejé botado. Dice, mira, me fui cuando era chore, porque dime, no vamos a pasar así. Y no te llamo. Si el enano me hace una vaina como esa, no entra a mi casa, Manu. Lo digo desde ahora. No, mira, tú te chivateamos, el enano, tú viniste a desahogarte, fue para acá. Oh, claro, yo me estoy desahogando porque es una palomería. Esto es un desahogo, ya, sigue mi pregunta, ¿no, verdad? Aquí dice, ¿has peleado con alguien por defender a un amigo? Claro. Claro. Sí. No, pero eso no soy yo, tengo que responder. Ahora estoy yo pensativo, ¿no? Porque es que los amigos míos van a ser tan buenos que yo no tengo ni que defender. Ellos se defienden solos. Ellos se defienden solos. Son buenos muchachos, pero sí, yo he peleado por alguien, claro. Es que yo como que soy de sangre. Pero haga la anécdota. Es que no me acuerdo. Bueno, pues yo sí tengo una anécdota con relación a eso. Pero ustedes dos. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquella persona? Yo también la tengo. Aquella persona. O Magalo. Magalo, vamos a ponerle Magalo. Ah, Fermín, Magalo, vamos a ponerle Magalo. Don Magalo. Magalo me agarra un día en la entrada del callejón de mi casa y me dice, no, porque el Micha, que si yo qué, Guadatín, y está en ese palomo, que lo llevé yo a que quede el vehículo y me dijo delante de una gente que yo no le di propina al hombre. y estamos hablando ahí. Digo, oye, espérate, papá, espérate. Si usted me quiere hablar mal de ellos, de uno de los muchachos, usted lo que hace es que usted, delante de ellos, usted lo jala y usted le dice lo que está pasando, porque eso se ve mal, que usted está hablando mal de ellos y después usted va con su carita limpia. Entonces, y a cada rato vivía hablando. Yo estoy diciendo eso para no decir cosas feas que me decía esa persona, Magalo. Magalo. Un día lo agarré camán, nos juntamos todos en mi casa. Y le dije, este es el momento, cuando subimos para el plato, que yo le dije, ahora dile a ellos. Lo que tú me dijiste. Lo que tú me dijiste a mí. En privado, dímelo ahora delante de ellos. Se quedó frío. Ah, porque no, qué sé yo qué. No, pero entonces, la vuelta de esa situación ahí es que se daba, que él te hablaba a ti. O sea, él le decía mierda a este, de mí. Y conmigo hablaba mierda de Tibling también. Y así sucesivamente. Era una cadena. Una cadena. Exacto. Con Micha hablaba mierda de los dos y así sucesivamente. Entonces yo también me jalté de eso. Entonces eso sí, eso sí. Sigamos con la siguiente pregunta, señor. Ahí, el Micha, que la agarre, Micha. La pregunta ahí. La siguiente pregunta. Si no me conviene, la dejo ahí. Agarre una y deje de estar mirando de lado. Mira a ver si esa tiene la inicial de un mes. Señores, aquí dice, menciona algo que te quille de un amigo y su nombre. ¡Ay! Este es mi momento. ¿A quién le tocó? Este es mi momento. No, porque él va a responder primero. Yo tengo un tiempito atrás diciendo que de ahora para adelante voy a andar solo. Ya te pones del bien, ya. De ahora para adelante, yo se lo dije, de ahora para adelante voy a andar solo. Si tengo que salir yo solo a beber, salgo solo. Si tengo que ir a comprarlo, salgo yo solo. Sí, todo solo. Comenzando con Steve, con este y con... Atención a todos los amigos míos que vayan a ver esto. Ustedes me tienen harto. Pero me tienen el nombre.
No, no voy a mencionar nombre. Ya, no mencione nombre, atención sonata. Atención sonata. Ahora, pero ¿qué es lo que te quilla? Señores, ¿y tú en todos los lados que vamos, sea, oye, sea hasta por una iglesia, se están dan una tanda conmigo, cobrando. ¡Ay, el enano, qué chiquito! Qué, 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 el bully. Es que en aquí nadie te mandó a estar seleccionando amigos grandes. Tiene un chiquito que anda con gente grande. Claro. Anda con chiquito también. Y es que no lo va a ganar. Comienza a juntarte con los hermanos tuyos y vaya por ahí. El grupo de los media mata. Se comienza a jugar conmigo, en verdad, estamos gorditos. Y comienza a decir, no, pero mira el culo que tiene, qué sé yo. Yo voy, pero suélteme. Ahora, mira que lo que pasa. Aquí la gente como que no va a creer que nosotros no estamos curando, porque como estamos sentados, él se ve el tabaco. Él agarró. Pero párate, párate. Él agarró y levantó. Él agarró y levantó su silla. Miche, párate, Miche. Mira, él agarró y levantó su silla. Y no solo eso. Como yo iba a estar sentado en lo de él, me dio la silla más chiquita. Para que estemos a nivel. No me voy a tirar gancho, yo no me voy a tirar gancho. Y va a ser pendejo. Entonces, señores, suélteme en banda, que yo lo voy a dejar. Voy a andar solo de ahora para adelante. Que en todos lados, entonces, hasta por, ay, señor, ¿usted puede creer que hasta para una iglesia, que a donde se va a adorar el Señor, se va a buscar de Dios, hasta ahí es como una cura y una baja? Canten con la de ellos. Se la canté. Ahora yo se la voy a cantar. En verdad, a mí no. Voy yo, entonces. No lo pones tan frío. Ya que tú no quieras hablar, hay una vaina aquí que me quilla, de cierta gente aquí. Ahí dice que me menciona, o sea, nombre. Léola de nuevo. Pero menciona nombre, ese guapo. Pero estate tranquilo. Yo no he mencionado nombre. Me quilla por un lado, pero en verdad está bien, porque los amigos se tienen que decir las cosas como son. Pero el señor Letiblin es un mamá. Ese señor, mira, te da una tanda de ahí a ahí, diciéndote tu vaina en la cara, y a veces está delante de la gente. El loco te da tu rafagazo. Te da tu rafagazo. Que eso, ahí, ahí, sin pensar. No, de verdad, eso me quilla. Está bien. No, espérate, está bien que un amigo te diga las cosas como son, ¿tú entiendes? Que te diga tu baile de ahí, mire, eso no me gusta de ti, para que uno mejore. Pero el problema es que a veces lo hace delante de la gente. Es como que así no coja vergüenza, Me siento un chum bien, porque es delante de la gente que comienza a curarse con uno. Señores, mire, nosotros somos un coro, mire, en verdad que somos demasiado alegres. Todo el que ha salido con nosotros, sea mujer, sea hombre, que ha salido pa una discoteca, lo que sea, para un corpo, una villa, saben que nosotros somos... Atención los dueños de discoteca, nosotros animamos también. Porque nos ponen un extra viejo y nosotros nos vamos para allá y le animamos. Entonces, todo el que ha salido con nosotros sabe que nosotros somos alegres, somos contentos, somos una church. Entonces nos curamos a veces entre nosotros mismos, pero es para que haya como, tú sabes, un buen ambiente, una vaina. Sí. Pero sí, tú tienes razón en ese sentido. Si usted le da su machete, hay que decírselo, compañero. No, espérate. No, porque que uno se cubre. No, tiene el de permanente. Perdón. Que uno se cubre. Que uno se cubre de vez en cuando con un compañero, ¿te entiendes? A veces adelante de la gente. No es nada, tú entiendes. O sea, depende que no, tipo, depende de con quién uno esté, claro. No, y pero, depende de que uno se esté curando. Porque, pero, o sea, a veces, aunque uno no lo quiera admitir, la verdad duele. ¿Tú entiendes? Y a veces, cuando te dicen una verdad. ¡Está dolido, el loco! ¡Está dolido, el loco! ¡Está dolido! ¡Ay, no es dolido, tú entiendes! Póngase su desodorante, pero no digan más. Es verdad que yo le digo que tiene su grajito. Está burlado usted, oye. Está burlado. No, carne roja ahí. Entonces, eso a veces molesta. ¡Ah, no! Es que... Eso es un truco que daban los viejos de antes, de que el papá del grajo. Ponerse de que una carne roja y en cada sobaco, de que eso funciona. Ay. Por eso te mandan una vaca entera y no le ha funcionado. Una vaca de un lado y una vaca del otro. ¿Y tú se le has hablado, loco? ¿Cuándo yo te he dicho cosas? La gente, dando los muchachos. Es verdad. No, es verdad. Pero caí el ojalá yo sé como él. Entonces, por eso te digo que está bien y a veces está mal. Yo voy a tomar un cursito para hacer eso que la hace. Júntate con el tío. No, es que eso que yo vine dañado de fábrica. No se aprende. Yo vine dañado. 500 a la semana. Bárbaro. Ya yo lo voy a aprender por internet, en YouTube, que me sale gratis. Lo va a publicar. Dale, vamos con otra pregunta. ¿Quién no? Este no ha respondido. Ponla aquí, abajo, no se repiten la pregunta.
¿Has pasado alguna vergüenza por alguna imprudencia de alguno de tus panas? ¿Puedes contar? ¿Ha pasado para ti? Yo veo que te andaba diciendo. No, en verdad. O sea. Claro que sí. No. Que yo recuerde de que vergüenza. Que, no, por alguna imprudencia de ustedes. Algún malo coro que ustedes hayan hecho en la calle, eso es lo que dice la pregunta. Por ejemplo, puede ser con la familia o algo. Somos zanahoras, En verdad no. No hemos buscado pleito en la calle, no hemos buscado de qué sé yo qué, contra edad, no, nada de eso. Para que ustedes vean, yo no me acuerdo de una de las mías, pero sí me acuerdo de una del socio. Me llegó a la mente la de él. Si él no la dice, la voy a decir yo. Dilo, Andy. Dilo. Atención, Sonata, ey, usted baila en todo, maestro. Este señor. Cuando estudiaba en el Millón, si mal no recuerdo, que venía en onza. ¡Cállese, compadre! Él tiene amigos grandes. Él tiene amigos grandes, que la verdad hay que decirla. Déjame decirlo para que ellos entiendan. Él sufre, de en vez de pagar a él, él le daba los cuartos a los amigos para que ellos pagaran. Ustedes se pueden imaginar ya que fue que realmente ellos pasaron. Y cuando este pasó, no tenían ni que más dinero. Se hacían como que no tenían dinero en la guagua. Yo lo que no me acuerdo bien si el chofer no lo llegó a bajar o no. Y este no pasaba por abajo del vaina. por el hierro, por abajo. Mira, yo tengo un amigo y hermano que, en verdad, antes en esos tiempos lo quería yo como a jolcar. Porque yo siempre soy de la gente que lo gusta entre los grandes. Yo te llevo en el Millón cuando eso. Por lo menos no te puedes quillar porque te digan chiquito. Estate quieto. Claro. Yo te llevo en el Millón cuando eso. Yo entrego en primero. Y ellos ya estaban en tercero, en el cuarto. Me gustaba siempre el coro con la gente grande, con un curso mayor que el mío. Y yo vengo y le pago a ese señor, Jonathan, tú que vas a ver esto. Ese Sonata. Como son las cosas, y hoy somos compadres. Pero nada, oye. Yo le paso el dinero, no, pues paga, como tú pasas siempre adelante, paga el mío, el de él y el de todito. Ah, pero el señor pagó y pasaron todo. Entonces se compuso con la cajera. Atención, cajera, vale, tú veas esto, que esa cara tuya no se me olvida, pero está bien. Azarosa. Desgraciada. Y siempre la cajera, oye, la cajera siempre de lo, siempre son una desgracia, la de la onza. Yo me monté en la Nuña, ya en el Millón, donde está el Nacional. Ahí. Y estamos montados. Y cuando yo voy a cruzar, que la cajera me dice, pero amiguito, usted no ha pagado. Yo, ay, yo sé, porque ya me habían hecho algunas cuantas cosas. Y dije, no relaje. Amiguito, pero si usted no paga, usted se va a quedar fuera. Pague, qué sé yo, qué uno va a pasar. Y esa gente vinieron andándome tanda desde el Nacional hasta aquí a Los Ríos. Ay, es más, estaban diciendo que, mire, ponte a reunir de un peso, de a un peso a cada uno, para que llegue a los 10, a los 15, que en ese tiempo era que estaba a la 11. Una tanda, eso fue una vergüenza que yo pasé ahí. Porque ay, verdad, mi quería madre. Yo desaparecerme. Estaba loco como que alguien me bajara de la osa, sí, y me llevara hasta para mi casa. Porque mira, he pasado una cuanta cosa. Con el Sonata. Atención, Sonata. Ay, mira esta pregunta. Usted no responde preguntas de tal. ¿Quién? De la vergüenza. ¿Hable? ¿Yo? No, yo no. Ustedes están... No ha pasado situaciones yo con ninguno de ustedes. Préstame, ven, para no recuerde aquí, que tengo una potente que agarré ahora mismo aquí. Bueno. Déjame ver cómo lo voy a... La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el más tigre del grupo y cuál es el más palomo? ¿Y por qué yo tengo que responder eso? Yo soy un palomísimo. Yo voy a responder, Para mí, entender. De menor a mayor. El más tigre del grupo... es Andy. Y el más pariguayo soy yo. No, sí. Yo eres demasiado habilidoso. No, habilidoso, pero no tigre. No le digo. De menor a mayor. En primer lugar tenemos a Steven Polar. Yo no sé ir a tigre, ¿no? En segundo lugar tenemos a Isaías. El tercero yo y el cuarto es Dani. Normalito. ¿Cuáles son los dos tigres y cuáles son los dos palomos? Pero voy a decir que este es uno de cuatro. Somos dos tigres y dos palomos. No. Porque en verdad a veces la vaina va así, de allá para acá. El más palomo soy yo. Sí, yo sé por qué tú eres palomo. Claro. Yo sé por qué tú eres palomo. Aquí somos dos palomos. Yo soy zanahoria, En verdad, Tania es palomo porque le presta la habitación y no le lleva a la chica. Es verdad, Tania es más palomo. Ay, la siguiente pregunta. Loteca, a mí me toca.
en todos los coros hay un lioso, un borracho, un mujeriego, uno que nunca pone. Bueno, bueno, maestro. Menciones, ¿cómo dice ahí? Ay, 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 mencione cada uno de ellos. Bueno. El número uno, ¿cuál es el lioso? Ahí se puso a pensar el hombre. Pero por suerte que tenemos el lioso. Se van a salvar ustedes, ustedes no son liosos. Para mí el enano es lioso. Ah, sí, 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 el enano es lioso. El enano es el que siempre arma los pleitos. Sí, un sí, saludito sí, a mi hermano del alma. Lo quiero mucho, no se llene yo. Un borracho. Un borracho. Ahí me la puso un poco difícil, Steve, porque yo tengo dos. Yo creo, espérate. En este coro, en todos los coros hay un borracho. Aquí no, aquí somos todos borrachos. No. Aquí hay dos. Pero hay dos que sobresalen. Exacto. Porque todos somos borrachones, hay que decir la verdad. Bueno, como tengo que mencionar nombres, es mi congonega. No, yo no bebo. Mi componente, viste. Lo tengo grabado en dos ocasiones. En dos ocasiones. No digas eso, tanto quieto. Un mujeriego. Señores, yo no puedo hablar de mí todo el tiempo. Un mujeriego. Sí, sí, sí. Andy y Micha son los dos mujeriegos. Andy y Micha son los dos mujeriegos. Los dos picaflor. Y no lleven una chanti y di que por una villa con Micha. Ahorita hacemos el cuento. Yo no puedo hablar de mí, mujeriego. No puede decir eso. No, ¿cómo que no se puede decir? El que nunca pone, ahí me la puso difícil porque está afuera. Señores, yo, a mí siempre me gusta llegar después que compren el romo. Y el bueno, yo siempre pongo. Yo siempre pongo. Y he comprado romo yo solo. Oye, si el romo cuesta 600, 800, yo pongo 25, 50, pero pongo. Que es lo importante. Bueno, tengo una anécdota rápida. El sábado, estábamos nosotros bebiendo el sábado y bebí y no puse ni uno. Oye, me lo debo de mucho. Me agaché mi cuarto, muchachos. Si es por eso yo también bebí, yo me bebí dos vasitos de cerveza. Estaban los muchachos que, y diciendo, vamos a comprar un romo. Y digo yo, bueno, espérate, que yo tengo unos cuartos. Yo vengo ahora. Y no puedo gastar. En uno me llamó una gente que cogiera para la casa de mi chico. Oye, espérate, voy para allá. Y llegué ahí y me entretuve. Y cuando yo llegué para atrás, y el romo estaba comprado. Y el primerito que dije, ven acá, ¿cuál dónde está mi vaso? El primerito que agarré mi vaso fui yo. Y dije, bueno. Y estaba yo después cuando compramos un traviejo que no quería traviejo. Diciendo que no quería traviejo yo. Una gente que no puso ni siquiera para el hielo. La pregunta es, ¿trabajo? En momento así, ¿dónde yo estaba? Trabajando. Tú eres muchacho trabajador. No, hombre, ese trabajo me tiene a mí ajorcado. Ay, sí, bueno, pues ya, esa es la pregunta. Ya, esa es la... Vamos, quedan pocas. ¿Quién falta por agarrar? Mira, tú no agarras. No, agarra una. Agarra una y lee. Es por tanda, aquí estamos dando tanda. Déjame yo agarrar una también. Está bien. Agarra una también. Está fácil. ¿Cuál es esa? Se la voy a leer. Ah, ¿a quiénes considera tus amigos y por qué? Señora, mira. Yo soy una persona selectiva. Yo no tengo mucha gente de que, atrás de mí, que soy. Yo soy heavy con todo el mundo. Pero yo no comparto con todo el mundo. Entonces, te voy a ver este corito aquí, al Sonata, Gabriel, David, unos cuantos muchachones más, que siempre son uno A conmigo. ¿Por qué? Porque en este coro nunca hemos tenido contienda. Nunca hemos tenido qué conflicto con cualquier cosa. Aquí somos reales. Y con todo lo que yo he andado, los amigos míos que son, siempre han sido así real conmigo. Por eso que mi círculo también seleccionado. Y así tengo amigas también, mira, excelente. Nunca hemos tenido conflicto, pero anoche te iba a matar. ¿Y por qué? Magali, Magalo. Pues tú estabas ahí, ¿qué es lo que tú dices? Ah, pues yo quiero saber. Estíbeli, ¿tú sabes lo que me hizo este ayer? El público quiere saber. Me llama como a las 8 de la noche. Ok. Espérate. Ya, tú sabes. Me llama Tibeli como a las 8 de la noche. Dije, mira, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, nada. Vamos allí de un pronto con el Andy. Allí del campo. Espérate. Le digo, yo, vamos allí de un pronto con el Andy. Es que no le podía decir. Me dice, di que no, para allí. Yo digo, pues está todo, vamos, allí que vamos. Dejo hasta el aire prendido. Déjame hablar. Me preguntó que si tiene que cambiarse o ponerse bonito. Ajá. Yo ando en Bermuda y ando en chancleta. Por eso él se llevó más. Salgo yo a mi casa, me pongo una Bermuda, una chancletica, una vaina y salgo por ahí. Cuando yo veo que yo cogí en esa autopista Duarte. Y digo yo, dije,
Pasamos peaje. Y digo yo, pan de diablo. ¿Peaje pasamos, esto? Pasamos peaje, compadre. Nosotros fuimos fue para el abanico antes de subir para Constanza. ¿Anoche? Anoche, dije que buscó un jodido camión para allá. Loco, mire, Emilia sabe por qué no me lo hizo a mí. Yo no, porque... ¡Lo mato! yo estaba que querían matarlo, loco, era. Y yo dije, no, Micha, pero que tú no me puedes hacer esa vaina. Eso está después de Bonao, mi loco, haciendo la vega. Después de Bonao. No, anoche fue a las 8. ¿Tú sabes que ahora yo llegué a mi casa ayer? A las 1:30 de la mañana. Señores, lo que pasa es que, mira, nosotros somos un poquito trabajadores, ¿verdad? Y está bien, tú eres trabajador, pero déjame en mi casa, tranquilo. Él es trabajador, yo estaba viendo series, muy tranquilo en mi casa. Lo que pasa es que el pan aquí no está trabajando, entonces hay que llevarse. Él es trabajador, pero es mañoso. Es mañoso. Para que calle. Entonces, yo tenía que buscar un camión, ¿verdad? Al abanico de Constanza, porque yo soy de Constanza. 60 kilómetros. Y le digo, no, vamos a hacer esa vuelta, vamos a involucrar a Tani, vamos a involucrar, pero no le vamos a decir para dónde es, porque en verdad, después va a estar, mierda, para allá, coño, eso está lejos. En verdad, si tú me hubieras dicho bandera, tú hubieras barajado ahí mismo. Barajado, de una vez se inventa una cosa. Entonces, durísimo. Cuando le di para allá que estamos pasando el peaje, yo, güey, pero eso no era ahí mismo, ¿qué me está diciendo? Pero, güey, qué sé yo, ¿qué? Entonces, una se asustó porque... estábamos llegando al peaje, entonces Andy me metió como una tanguita. Oye, pero Andy se iba a llevar un badén, loco. Ay, mi gente, la alta gracia. Literal, se lo iba, no, casi se lo llevó. ¿Por qué Andy? Como hasta lo brincó y todo. Cogimos un hoyo. Es que, ajá, un hoyo. Es que yo sí coge hoyo. Porque Andy no está acostumbrado a esa autopista, entonces ahí fue que cambiamos. Y le dimos para allá una calle oscurito. Pero, así que le dicen el allí del campo. Vamos allí. Llegamos bien, por lo menos. Llegamos bien. Responda, Andy, responda. Y bajamos por lado. Por lo menos me dio cena. Claro. Ah, que papita para los muchachos. Papita con jugo. ¿Tienen que decirlo? Claro, hay que decirlo. Ustedes quieren saber hasta con el papel que uno se limpia, Hoggy. Oye, hay quienes... Eso es papel. Tú sabes, cuando chiquito. Y que tú te acuerdas. Tú no te acuerdas. Güey, pero era a mí que me tocaba, ¿verdad? La potenga. Pero esta es la misma pregunta. Sí. Era bien, pero claro, porque estamos todos respondiendo. Para todos. Ah, no, esa yo no la voy a responder. Porque es que casi vamos... No te conviene responderla. No, yo siento que vamos como en la misma línea. ¿Quiénes consideras tus amigos y por qué? Yo realmente ya... Chimichan mencionó, ya yo puedo mencionar. Él mencionó unos cuantos también, que son míos por igual. Pero yo también puedo mencionar, por ejemplo, a Alan. Alambrito mío también. Ah, bueno, que por Alan conocí yo a Tani, que lo llevaba a mi casa. Yo quería estar a la palo, en verdad, pues parecía un ladrón en ese tiempo, pero... ¿Quién? Son muchos. ¿Yo? Lo que pasa es que... ¿Yo? Usted con su cámara, de que yo vengo a grabar para acá, y yo, usted lo puso un ladrón, mi hermano. Pero grave, venga, que fue Alan que lo trajo. mentira. Pues sí, que se sacan unos cuantos, pero nada. Realmente ustedes que están, somos colegas. Oye, somos amigos, somos colegas de trabajo. No llores. Va a hacerle una servilletica, este muchacho. Pero te va a pasar un pedazo de voz, de eso va en sobra. De lo de Elmo. Mierda, si no. Ay, ya estoy muy emocionado. Descansa. Entonces esa pregunta se responde sola. Yo en verdad, no lo considero mis amigos a ninguno. ¿Saben por qué? ¿Por qué no lo considero mis amigos? No, porque lo considero mis hermanos. Ay. Pero, a pesar de eso, ¿saben que los hermanos pelean mucho? Sí. Yo soy el más peleón de todito. Soy el que más peleo. Ese va a poner viejo se va a poner rápido ese. Uno, en primer lugar, porque yo soy el más viejo de meses, porque tenemos la misma edad casi los tres. Yo soy el más chiquito. No, porque no, entre Micha, Andy y yo. A usted como que lo dan fuera del coro. Porque tú tienes como 25 años, ¿no es? 24. O 24, va a cumplir 25 ahora y va a cumplir 27. Bien. Soy el que más peleo, pero así soy el que siempre estoy pendiente de todito. Muchas veces, ¿sabes lo que hacen ellos? Se reúnen en la casa de Tani. Compran su tostada, hacen su cena, su vaina, su panqueque, toda su vaina. Diablo, este tiene que... Oye, eso, ¿no? Y a mí me llaman, si uno se acuerda, lo último, ay, pero es verdad, sobró un panqueque, déjame llamar a fulano para que lo venga a comer. Y se comen su vaina, óyeme, y no es una, y dos, ni tres.
Yo me, oye, he ido donde Crucita. Atención, Crucita. La de la dotada. Servicio. De Crucita totada. Cuatro totadas. Yo me he encontrado con este tigre comprando su totada. Y digo yo, ¡oh! ¿Y tú por aquí? ¿Y tú amigo? Aquí? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué tuve pan de Crucita? ¿Qué tuve? A saludarla. A comprar totada también. Ahí se nos llama, ¿verdad? A comprar totada. A saludarlo bien. Oye, muchas veces que me lo encontraba a él, dándose su totada. Y lo dice el caso. Y pregunta si llamó a uno. Que conocen a Crucita por mí. Yo no tengo llamada. Porque, óyeme, conocen a Crucita por mí y, se, y hacen todos sus planes, toda su vaina. Oye, se han bebido hasta romo y a mí ni siquiera me han llamado. No, ahí, pero no, yo, ahí sí no, ahí, ahí no te la doy. Ahí sí te, ahí te he llamado a romo, déjate de eso. Y, okay. ¿Y sabes lo que hacen, querido público? A este personaje, que yo, ustedes saben lo buena gente que yo soy y, la, y el hombre de Dios que soy. Que yo, desde que yo hago, desde que yo hago un cocinadito, una vainita, un mondonguito, una cosita. El mondongo, mira, no me hables de ese mondongo a mí, ¿no? Vivo yo llamando, fulano, comiste. ¿Qué dices? Yo, ¿qué? Y digo yo, vengan a buscar para acá, que si yo qué. Vivo pendiente, pero a mí ni siquiera me llaman. Ni es verdad, es verdad. Mira, muérete, perro. Es verdad, me llamó para el mondongo. Es verdad. Para todo, yo lo llamo. Perdón, espérate, para ese mondongo nada más. Me llamó para el mondongo. Pero cuando él llevó el supuesto mondongo para mi casa, a mí no me dejaron nada. Un señor aquí. ¿Por qué esto se lo comió? No, no, pero según lo que él dice, ahí no había nada de mondongo. Eso nada más era caldo y papa y mierda y ya. Ahí no era mondongo. Espérate, era una sopa. El tímido deja hablador de que era el mondongo. Que sé yo qué. Era más vegetales que lo mismo mondongo. Entonces me comí un chico, me comí una longaniza. Y le dejé el otro a él, y este no encontró un montón, se no, lo comí. No me haga mencionar algo importante. Mira, aquí. Mira, ponte, que te arranco la cabeza. No me haga mencionar algo aquí. Ahí no, no, no. No, que no, ese mondongo no fue hecho para nosotros. Así que no. Así que no venga toda la fiesta. Mira, pues yo hablar. Fue para el mismo. No, no, fue para el producción para leer una pregunta. Producción. Producción para leer una pregunta. Vamos a cambiar el tema. A cambiar el tema, no te apures que te la tengo esa nota. ¿Han decantado a algún pana? ¿Y por qué? Claro, por claro. Eso fue lo que mencionamos ahorita, que ya hubo uno que tuvimos que darle para afuera. Señores, nosotros hacemos coro junto al mundo, pero depende, tú sabes, depende de la cosa, de la palomería de la gente y vaina. Uno hace un coro una vez, pero de ahí uno deduce, porque uno tiene que tener una mentalidad, o sea, uno tiene que tener una mente, de saber qué te conviene y qué no. Entonces, si tú ves que fulano es una gente que siempre vive esto, que lo otro, salimos. Nada más vive chismeando. Como, o salimos. Como el tibet, como el tibet chismoso, pero. O salimos y siempre con una vida. Señores, se hace un coro una vez, pero si usted ve que yo no hago más coro con no, espérate, esta la voy a contestar yo. Ruede. Pónchame al favor. Este es para Don Micha. Espérate, no vaya. ¿Alguna vez te ha gustado la mujer de un amigo? ¡Ay! No, espérate, permiso. ¿Se acuerdan que mencioné ahorita una villa? ¡Mira, mi diablo! Pero no, permiso, déjeme hablar. Que usted habló ahorita. Es que paró. Palomo no. Don Micha. ¡Corta! ¡Córtalo! No la corte. Don Micha en una villa. ¿Qué fuimos? En el 1804. Permiso, a mí no me hable de eso. Está bien, que tú puedas decirlo que hiciste con la vica. ¿Qué yo hice la vica? Con la vica, sigue. ¿Qué vica? Hablador, ahora quiero inventar vaina. En la supuesta villa, Don Andy ha llevado dos chanti. Una pa' él y otra pa' Magali. Magali, no sea así, Magali. Una pa' él y otra pa' Micha. Aquí hay gente que están sudando frío. El Don Micha, yo no sé qué era lo que estaba haciendo Andy, hablando por teléfono por ahí, porque él medio como que se amorra. Pues en ese transcurso de tiempo, que lo que Andy estaba como medio perdido en la villa, Don Micha ha hecho su desacato con la de Andy. Se la llevó para el baño. Compa, que le parece esa morra. No es por nada, pero a mí. No. Espérate, déjame hablar. No es por nada, pero a mí tú no me puedes dar con la cotorra. Y te lo voy a echar aquí adelante los panas. No. Dije que usted estaba borracho. ¿Tú entiendes? Tú no me puedes dar con esa cotorra. Sabemos lo que tú hiciste. Y metiste esa cotorra, dije que estaba medio alcoholizado. Sabemos que no era así.
Seguimos. Hay temas que no me pueden estar diciendo si el aire público. ¿Cuál es el tema? Eso no es nada. Eso no es nada. Hable. Lo que dice le mangó la mujer un pana. No. No es mujer. Diablo. Yo, no me no de detalle. No de detalle. No de detalle. Diablo, coño. No de detalle, déjalo ahí. Yo ni nada voy a decir. Porque si da detalle. Lo va a dañar más. ¿Verdad? Se va a detalle, lo va a dañar más. Pues déjame yo decir. No, Tani, fue que hicimos un intercambio. Lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta. No, no hubo ningún intercambio. No quiero venir a defenderlo ahora. Un intercambio. Usted sabe que no. Hubo problema. Yo estaba ahí. Usted estaba celoso porque usted no mangó nada. Celoso no. Celoso no. Mira, yo porque tengo el celular. Yo porque tengo el celular aquí adelante. Yo tengo evidencia. Ellos hicieron promo. Yo tengo evidencia. ¿Tú no sabes lo que es una promo? No. Ellos hicieron. Ah, pues ustedes son influencers. Sigan respondiendo preguntas. Sigan, coge ahí ahora. Ah, no, es la misma pregunta. Es la misma para ti. Es verdad, la misma pregunta. Es la misma. Yo tengo mi anécdota. Ya, Don Micha no puede responder esa pregunta. Yo tengo mi anécdota. ¿Alguna vez te has gustado? Tú no puedes hablar. Yo no le pongo mujer a nadie. No, la mujer de la rara. Espérense, pero dejen que Andy responda, Virgen de la Alta Gracia. La que vive por allí, Dale, tú eres por el bravo. Tú eres hablador, loco. No es, tú no entiendes. Esa no es mujer. Su permiso, señoría, ya puedo hablar. Ve que le al señor. Señores. Le gusta hablar mierda para defender. Está bien. Elmo va a responder. ¿Qué están pasando? No, pero en verdad no. Esa es la misma vaina, eso no es. Taquillado. Ok, ¿quién debería estar aquí? Llamó una ambulancia. Que hay un herido. Si usted resolvió su problema ya, eso no es nada. Eso pasó hace mucho. Es que siempre hay relevo. Ya no, lo pasó. Porque tú dijiste incluso. Nada, tú dijiste incluso que era mujer mía, ¿no? Eso es para. No, pero se ve mal que una chanti que yo he llevado. Te voy a decir algo. Las mujeres son las que deciden. No, Villegas, claro. Es su cotorra. Las mujeres son las que deciden, pero para llevar su carro grande. No, pues yo llevé dos. ¿Y me llevan? Sí, pero que la otra no cuenta. Ya. Andy, responde. No, esta taquita respondía, en verdad, no. Es la misma vaina. Es lo mismo. Allá. Ninguna mujer de ningún pana a mí me ha gustado. Prima sí, y hermana, pero bueno, no. Bueno, yo te puedo... Ya, lo digo en la cámara. Espérate, mira. Dice aquí, ¿alguna vez te ha gustado la mujer de un amigo? Califica ahí. ¿Quién? No, en verdad, directamente. Espérate. Espérate, porque si así. Directamente, no. De uno de ustedes, no. De nada. Porque, mire, le voy a decir algo. Hay códigos entre amigos. Que se respetan. Y eso luce más entre los hombres. Esos códigos se respetan más entre uno. Que entre las mujeres. Porque hay mujeres, por ejemplo, las mujeres no conocen esos códigos. ¿Ustedes sabían? Las mujeres no respetan esos códigos. Hay mujeres malas que no. La mayoría de las mujeres que le cogen los maridos a las amigas. Pero entre nosotros, creo que esos códigos no se vuelan. Cabe destacar. No se cometen. Cabe destacar que esa que yo llevé, lo interpuso, pero que Tani la pone como que yo mujer mía. No, en verdad. Pero eso más, cojo brincó. Claro, pero es así. ¿Entendieron lo que yo? En verdad yo ni me acordaba de eso. Tú sí te acordabas, porque lo mencionamos cada rato. Este hombre es igual que tú ya. Chimoso, este. Ella está como los jalapeños, picante. Oye. Seguimos. Esa es otra. Sí. Todas las preguntas se me casi todo lo mismo, ¿no? Dice, ¿qué tipo de cosas hacen cuando están borrachos? Oh, eso es fácil. No son todas iguales, las preguntas no son todas iguales. Tani se quita los pantaloncillos. Hablador. Ay, yo tengo una anécdota de Micha, borracho. Bueno, espero no verte nunca, en verdad. Una vez, no hemos dado un maldito humo. No sé, yo no me acuerdo dónde fue. Yo sé que Micha durmió en mi casa. Lo llevé, Micha durmió en mi casa, Yo sé que estamos entre sueños ahí durmiendo y dice, yo sé, tú eres mi hermano. Yo te quiero mucho, tú eres mi hermano. Yo sí, tú eres mi hermano también. Me acuerdo yo que ese día, porque me bailó
Tú sabes que bajamos a comprar una cerveza en el colmadito de Malta. ¡El día! ¡Ah, sí! ¡Fue ese día! ¡Fue ese día! Ese día me agarró una amiga de nosotros. ¿Qué amiga de nosotros? ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo el nombre. Dani. Daniela. Daniela. Atención, Daniela, tú que abusaste de mí, yo estando borracho. Y me bailaste. Tú la pagarás. Tú la pagarás algún día. Ah, eso fue el día que yo estaba pan de mi papá. Ah, que fuimos para tu papá en Villa. Para la Juan Valdés. Que me tenía unos cuartos para allá. Que yo aquí nos compró un par de cerveza, tía. A mí no fue. Sí. Yo no puedo beber cerveza porque la cerveza me emborracha rápido. Yo bebo ron. Y después cogimos para el Bajo Mundo. Para el Bajo Mundo. Y después fuimos a comprar una cerveza. Y está dos señoras ahí. Que una es la que me. Que arregla la ropa de nosotros. Ah, sí, la doña, o sea, que arregla la ropa. ¿Cómo? ¿Con esa doña? ¡Que estaban bebiendo! ¡El diablo! No, es más joven que tú y tú supera a la otra, la que le bailó a él. Entonces, había otra muchacha ahí. Sí, pero yo me jaló a bailar. La ropa él. Sí, que casi el programa se está acabando. Esto va a ser la última pregunta ya. Eso fue. Él le bailó y le gustó. Y la última pregunta la tiene producción. ¿Quién la quiere? Yo no, la vamos a responder. Ven, pásamela. La vamos a... Yo la quiero. DJ Andy, pero... Ah, no. No, pero... Y otra pregunta, tío, linda. Ven, rara. Ven. Dije que espérate, dije que... No, tú la cogiste. ¿Qué es lo importa, más loco que has hecho por alguien? ¿Qué es lo más loco? Dame, vea. Yo. Yo sé, yo tengo una buena. Compré una maldita cartera. ¿Qué cartera que duró más de 8 meses en mi casa? ¿Y no la vendiste la cartera, loco? Yo iba a hacer una rifa con ella. Se la di a mami, la jodía cartera. Ese el diablo, ya no podía ni ver. Responde, así que dice, dame esa pregunta. Léela de nuevo la pregunta completa. ¿Qué es lo más loco que has hecho por alguien? Ah, ok. Hable, porque yo no entiendo. Lo más loco que Michael ha hecho es ir a Río Partido con el colega. Lo puso a trotear 3 horas caminando. Espérate. Ah. ¿Tú fuiste? ¿No te acuerdas con los cables? Ah, no, pues sí, por eso yo también cogí esa misma lucha. No, claro, hay que responder otra pregunta. Una ya para cerrar, una que sea picante. Pásame esa para acá, ven. No, responde otra gente porque tú también quieres contestar a todos. Ah, ustedes. No, esa no se puede. No, esa no. Dame ve. Esa no. Dame ve. Ok. Tú ves. A ver, préstame. Dame ve. Préstame. Dame ve. Yo sé cuál es. Producción, déjame ver. Yo sé cuál es. Esa no. Esa no. No, está bien. Ah, está asustado. ¿Te has asustado? No la lean. No la lean, pero tú sabes. Tú sabes que mi mamita va a ver el programa. No. Además, no iba a mencionar eso. No, esa no. Mamá. Ay. Ficha. Deja tampoco. ¿Qué? Mira, no, así no. Una es una que se va. Vamos a dividirnos, yo me leo uno, ustedes uno y cada quien da su opinión. No, mira, a mí no me. Si están haciendo no, trampa. No. O sea, no. Tampoco. ¿Y qué es lo que ustedes dicen? Vamos a leer la que tiene Tibeli. No, pero. Si no responden esa. Oye. Esta está fácil. Esta está buena. Dame que la voy a leer. No, esa ya, yo mira, la cogió. Ay, voy a leer esa. Voy a leer esta yo. ¿Te atreverías a hacer un trío involucrando a uno de tus amigos? Nunca me pasó. Ay, ya, a mí ya lo hicieron, pero lo sacaron. A mí ya me invitaron un trío. Pero lo sacaron. Ay, pero lo dejaron afuera. No, oye, en verdad, de no. Mi parte no. De mi parte yo no involucro. Al menos que yo soy muy. ¿Y ustedes se atreverían a hacer un trío? Déjelo debajo del comentario. Yo nunca lo he hecho, pero no puedo escupir para arriba. Señores, ya vamos a despedir este programa. Antes de despedir este gran contenido en el día de hoy, síganme en mis redes sociales como spolanco06 y así mismo también en Instagram, Neutral Radio Show. Síganme para más contenido. Díganme sus redes sociales.
Para despedir el programa. Sígame en Instagram, AndyFresh01. Sígame en Instagram, Michelle García. Y Stanis Contreras en Instagram. Yo en verdad. Y despedimos este programa. Y gracias a ustedes por mantenerse ahí en sintonía. En los comentarios, déjenos qué pregunta les gustó. Comenten cuál fue su parte favorita. Si tienen alguna pregunta para los muchachones. Si se identifican. Y si te gustaría pertenecer un día a Neutral y ser parte de nosotros. También déjame en los comentarios que estaría participando para sentarte en una de estas sillitas y debatir un tema con nosotros. ¿Te gustaría? Así que ya ustedes saben. Hasta una próxima. Neutral.